Learn Spanish with horror stories the exercise is the following first just listen the story then the subtitles in spanish will be activated and you can activate the subtitles in your favorite language había una vez una niña que le llamaban caperucita roja ya que le gustaba usar una caperuza roja todo el tiempo ella vivía en un pequeño pueblo al borde de un oscuro y tenebroso bosque su abuela Una anciana solitaria residía en una cabaña en lo más profundo del bosque. La gente del pueblo susurraba sobre extraños sucesos que ocurrían cerca de la cabaña de la abuela. Decían que las sombras se movían de manera inquietante y que los aullidos de lobos resonaban en las noches sin luna. Un día, la madre de Caperucita Roja le pidió que llevara una canasta de provisiones a su abuela enferma. No te desvíes del camino, advirtió la madre. No hables con extraños, y no te detengas por nada. Caperucita Roja asintió y se adentró en el bosque. El aire se volvió más denso, y los árboles parecían retorcerse hacia ella. A lo lejos, vio una figura oscura y tenebrosa que se movía entre los árboles. Era el lobo, un ser temido por todos en el pueblo. El lobo se acercó a Caperucita Roja con una sonrisa siniestra. ¿A dónde vas, dulce niña? preguntó con voz melosa. ¿Quizás a visitar a tu abuela? Caperucita Roja tragó saliva y respondió con voz temblorosa. Sí, voy a ver a mi abuela. ¿Por qué? El lobo se rió. Oh, querida, tu abuela no está enferma, ha estado esperándote. Sus ojos brillaban con malicia. ¿No quieres darle un regalo especial? Caperucita Roja sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué regalo? preguntó. El lobo señaló hacia un arbusto cercano. Allí, Caperucita Roja vio una pila de huesos humanos. Tu abuela tiene hambre, susurró el lobo, y tú eres su cena. El corazón de Caperucita Roja latía con fuerza. Sabía que debía huir, pero sus piernas se sentían como plomo. ¿Por qué? balbuceó. ¿Por qué mi abuelita haría esto? El lobo se acercó aún más. Tu abuela no es lo que parece, dijo. Ella es una criatura antigua, una devoradora de almas. Se alimenta de aquellos que se aventuran en el bosque. Caperucita roja retrocedió, pero el lobo la atrapó. No temas, querida, susurró. Pronto estarás con tu abuela. Y con eso la arrastró hacia la cabaña oscura. Entrando en el bosque, en la cabaña de la abuela, estaba sentada como en una especie de trono, como si fuera la reina del bosque, pero con un aspecto horripilante. El lobo era uno de sus esclavos y era el encargado de traerle humanos a la abuela para su comida y atrapar sus almas. Y a cambio, la abuela le entregaba deliciosos banquetes de carne de animales del bosque. Ya que sólo quería alimentarse de sus almas, los aullidos de los lobos resonaron en la noche, mientras Caperucita Roja era devorada por este ser maligno que había poseído a su abuela. Desde entonces, nadie se aventuró cerca de la cabaña de la abuela. La historia de Caperucita Roja se convirtió en una leyenda macabra. Y así la inocente historia de una niña y un lobo se transformó en una pesadilla de horror que perduraría por generaciones. Había una vez una niña que le llamaban Caperucita Roja, ya que le gustaba usar una caperuza roja todo el tiempo. Ella vivía en un pequeño pueblo al borde de un oscuro y tenebroso bosque. Su abuela, una anciana solitaria residía en una cabaña en lo más profundo del bosque. La gente del pueblo susurraba sobre extraños sucesos que ocurrían cerca de la cabaña de la abuela. Decían que las sombras se movían de manera inquietante y que los aullidos de lobos resonaban en las noches sin luna. Un día, la madre de Caperucita Roja le pidió que llevara una canasta de provisiones a su abuela enferma. No te desvíes del camino, advirtió la madre. No hables con extraños, y no te detengas por nada. Caperucita Roja asintió y se adentró en el bosque. El aire se volvió más denso, y los árboles parecían retorcerse hacia ella. A lo lejos, vio una figura oscura y tenebrosa que se movía entre los árboles. Era el lobo, un ser temido por todos en el pueblo. El lobo se acercó a Caperucita Roja con una sonrisa siniestra. ¿A dónde vas, dulce niña? preguntó con voz melosa. ¿Quizás a visitar a tu abuela? Caperucita Roja tragó saliva y respondió con voz temblorosa. Sí, voy a ver a mi abuela. ¿Por qué? El lobo se rió. Oh, querida, tu abuela no está enferma, ha estado esperándote. Sus ojos brillaban con malicia. ¿No quieres darle un regalo especial? Caperucita Roja sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué regalo? preguntó. El lobo señaló hacia un arbusto cercano. Allí, Caperucita Roja vio una pila de huesos humanos. Tu abuela tiene hambre, susurró el lobo, y tú eres su cena. El corazón de Caperucita Roja latía con fuerza. Sabía que debía huir, pero sus piernas se sentían como plomo. ¿Por qué? balbuceó. ¿Por qué mi abuelita haría esto? El lobo se acercó aún más. Tu abuela no es lo que parece, dijo. Ella es una criatura antigua, una devoradora de almas. Se alimenta de aquellos que se aventuran en el bosque. Caperucita roja retrocedió, pero el lobo la atrapó. No temas, querida, susurró. Pronto estarás con tu abuela. Y con eso la arrastró hacia la cabaña oscura. Entrando en el bosque, en la cabaña de la abuela, estaba sentada como en una especie de trono, como si fuera la reina del bosque, pero con un aspecto horripilante. El lobo era uno de sus esclavos y era el encargado de traerle humanos a la abuela para su comida y atrapar sus almas. Y a cambio la abuela le entregaba deliciosos banquetes de carne de animales del bosque. Ya que solo quería alimentarse de sus almas, los aullidos de los lobos resonaron en la noche mientras Caperucita Roja era devorada por este ser maligno que había poseído a su abuela. Desde entonces nadie se aventuró cerca de la cabaña de la abuela. La historia de Caperucita Roja se convirtió en una leyenda macabra. Y así, la inocente historia de una niña y un lobo se transformó en una pesadilla de horror que perduraría por generaciones.